Buenas tardes. Eh, en representación de la Escuela de Derecho y Trabajo Social les doy la más eh, cordial bienvenida a este eh, seminario titulado El presente y el futuro del derecho en un contexto de disrupción eh, tecnológica masiva. Eh, soy Rafael Pastor, el director de la Escuela de Derecho y Trabajo Social. Eh, tenemos dos invitados de lujo hoy. Eh, Está con nosotros el profesor eh, Rafael Meri, eh, quien es abogado y eh, magíster en política pública. También está con nosotros el profesor eh, Rodrigo León. Profesor, el profesor Rodrigo León es eh, abogado y también eh, magíster, eh, profesor de varias universidades, igual que, que Rafael. Eh, solo para dar un poco de contexto, este, esta actividad está... Eh, organizada por, por la Facultad de Derecho y Humanidades y también por la red de egresados de la universidad. Estamos transmitiendo en vivo, eh, estamos muy motivados. Eh, y quería también señalar que eh, esta actividad estuvo programada para el final de año pasado, para eh, octubre, en esa, en esa época. Eh, pero lamentablemente debido al, al problema de la, del estadio social no lo pudimos eh, llevar a cabo. Entonces ahora quisimos retomar esta actividad que es muy valiosa y como les digo contamos con eh, la generosa eh, participación de dos destacados profesionales que eh, saben mucho del tema. Eh, Debido a su experticia profesional, tanto en el campo del, de, 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 por ejemplo, en el caso de Rodrigo León, de la propiedad intelectual, en general, del derecho y la tecnología. Y en el caso de Rafael Meri, también muy vinculado a, a estos temas, pero también a lo que es el, el estudio en general eh, de lo que es la práctica del ejercicio del derecho, ¿no? de, la, de las grandes firmas, de abogados, eh, etc. Entonces, es una muy buena combinación. Hay que aprovechar al máximo los dos invitados de lujo que generosamente están con nosotros hoy. En ese sentido, bueno, vamos a partir, la idea es que ambos expongan más o menos 20 minutos, eh, va a partir el profesor Meri y después va a seguir el, el profesor eh, eh, Rodrigo León. Nuevamente quiero agradecerles eh, eh, el estar con nosotros eh, y bueno, ahí eh, estamos transmitiendo a través de YouTube y ahí pueden hacer sus preguntas eh, para que al final, eh, después del, de las presentaciones, podamos este, interactuar con nuestros invitados. Eso, muchas gracias, Rafael. La palabra es tuya. Bueno, eh, muchas gracias. Eh, ante todo quisiera agradecer esta invitación a, um, a la Facultad de Derecho de la Universidad Central, en la persona Rafael Pastor. Eh, para mí de verdad es un, es un, es un agrado siempre venir acá y, y aun cuando en esta oportunidad lo hagamos de manera, de manera virtual. voy a voy a compartir en este momento eh, mi presentación. Rafael, estás con el micrófono apagado y no, sabe, no se ve la, la presentación. Sí, Rafa, estás con el micrófono apagado. Perdón. ¿Se ve ahora? No, solo te podemos ver a ti. Bueno, denme un segundo porque esta cosa, estas cosas generalmente están. Ahí parece que sí. ¿Ahí sí? Ahí sí, ahora sí. Perfecto. Entonces, eh, nada, lo que, lo que quiero hacer, digamos, en estos minutos es, es poder eh, comentarles eh, algunos, algunas ideas a propósito de cómo yo veo que se está moviendo eh, el derecho y la profesión legal a propósito de eh, eh, esta transformación digital o las nuevas tecnologías, digamos. ¿sí? Eh, y lo primero que me gustaría decir es que eh, a propósito de una cita de un estudio que hizo la, el Colegio de Abogados de Estados Unidos, digamos, la American Bar Association, que dice que nuestro actual sistema de educación legal está preparando a la próxima generación de abogados para ayer y no para mañana. Eh, y eso es... Eh, una, una cosa que hoy día está quedando más que claro, digamos, a propósito de eh, los días que estamos, que estamos viviendo. ¿sí? Lo que yo diría es que, eh, no sé si se acuerdan de Kodak, a Kodak era la empresa que dominó la fotografía analógica en todo el mundo. Fue la primera en hacer una cámara digital, pero. Kodak decidió no desarrollarla y decidió no desarrollarla porque iba a terminar con el mercado que ella lideraba. Eh, eh, o sea, Kodak eh, vio la oportunidad de eh, transformarse eh, tecnológicamente hacia la cámara digital y no aprovechó esta oportunidad porque eh, creyó que... Eso iba a competir con el mercado que él sabía hacerse y donde era el líder. ¿no es cierto? Y yo tengo la impresión de que hoy día los abogados eh, están viviendo su propio momento coda. ¿Sí? Eh, y aquí quiero hablar de algunas tendencias que me gustaría comentar. La primera es que eh, hoy día se acabó la simetría en la información que permitía que los abogados se movieran con algún poder o casi con el monopolio, ¿no es cierto?, del de conocimiento de la ley. Los abogados ya no somos los intermediarios de la norma y eso tiene un impacto muy fuerte en la profesión y en la forma de aproximarse a la profesión. ¿sí? Hoy día cualquiera puede acceder a eh, las leyes, es cosa de googlear, ¿no es cierto?, ya no necesita recurrir a un abogado o ir donde un abogado para consultarle sobre alguna norma legal, sino que basta con googlear eh, basta con meterse a Internet y tienen acceso a todas las leyes y a todas las normas y reglas, incluso al derecho, ¿no es cierto? Entendido en, distintos, en sus distintas expresiones. Lo mismo pasa con eh, los juicios, ¿no es cierto? Eh, hasta hace poco, el cliente, la única forma de saber cómo iba su juicio era consultándole al abogado, y el abogado en ese momento tenía la oportunidad de... Eh, de eh, alivianar, ¿no es cierto?, eh, la, 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 la demora, ¿no es cierto?, la delación de su propio trabajo, pero hoy día el cliente puede eh, meterse a la página del Poder Judicial y saber exactamente en qué está su juicio, qué es lo que último que hizo el abogado, etcétera. Por lo tanto, la primera cuestión que uno puede observar en este tiempo, eh, en este último tiempo, es que los abogados dejaron de ser los intermediarios entre eh, la sociedad en general y eh, el derecho. ¿sí? Una segunda cuestión es que el entorno se ha vuelto altamente competitivo. O sea, hoy día vivimos en un mercado mucho más competitivo o en una industria legal mucho más competitiva que hasta hace muy pocos años. ¿Por qué? Primero porque hay más abogados. Y no hay más abogados, sino que yo diría hay muchos más abogados. Si uno mira la estadística de los titulados en la Corte Suprema, entre 1960 y, eh, y el año 2019, ve cómo ha aumentado el número de abogados que se titulan todos los años. ¿sí? Esto se parece un poco a eh, los gráficos que nos muestran los casos de COVID hoy día, ¿no es cierto? La diferencia es que este virus, el virus de los abogados, no se va a pasar eh, y va a seguir eh, creciendo. Si uno toma el año 1992, donde hubo eh, un, un censo, el, el último censo que reporta el número de, el número de abogados, podemos ver que eh, ese censo reportaba eh, 9.308 abogados. ¿sí? Para el 2019, se eh, juraron eh, 4.037 abogados. ¿sí? Y si uno mira la evolución entre 1992... Si uno mira la evolución entre 1932, perdón, entre 1992 y el 2019, ingresaron al mercado 54.657 abogados. Lo cual nos lleva a que hoy día en Chile hay aproximadamente 60.000 abogados, lo cual es un número muy alto para eh, cómo ha venido evolucionando eh, el tamaño del mercado. Y lo más relevante es que de estos 60.000, el 65% de los abogados son menores de 40 años. ¿sí? Es decir, hoy día la población de abogados además es muy joven. ¿sí? Eh, tenemos eh, el 65%, es decir, más de la mitad de los abogados son menores de de 40 años, es decir, que se han ingresado al mercado eh, recientemente. Pero además hay más estudiantes de derecho, o sea, no solo más abogados, sino que también hay más estudiantes de derecho. Si uno mira la evolución del número de estudiantes de derecho entre el año 2005 y el 2019, uno se da cuenta que más o menos avanzan entre... O sea, el número de matriculados que había cada año, ¿no es cierto?, va más o menos entre 30.000 y 40.000 eh, estudiantes. Hoy día hay, o el año pasado, el 2000, para el 2019, habían 41.200 estudiantes de derecho. Eso quiere decir que no, hay, no solo hay más abogados, sino que también hay muchos más estudiantes de derecho que en los próximos años van a ingresar al mercado, es decir, vamos a tener un mercado con muchísimos más abogados. Es decir, el mercado es altamente competitivo, que era la segunda tendencia que yo... Eh, les comentaba. ¿sí? Eh, este, este gran aumento de estudiantes de derecho se explica principalmente por, el, por las universidades privadas. Hoy día el 79% de la matrícula está en las universidades privadas. ¿no? Y este boom de, 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 de abogados se explica, ¿no es cierto?, por el surgimiento de las universidades privadas. Y además diría yo que el futuro es de las mujeres, ¿no es cierto? Porque hay más abogadas mujeres y eso eh, exige, ¿no es cierto?, también un. Eh, un replantearse a la mujer en la, en, 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 en la profesión. Una tercera tendencia tiene que ver con la tecnología. Hoy día la tecnología es eh, la gran tendencia y es la gran, la gran moda, ¿no es cierto?, en el, en el mundo legal. Si uno mira las distintas facultades de derecho o las facultades de derecho más importantes en el mundo, se da cuenta que eh, todas están, han desarrollado en los últimos cinco años, o en los últimos años han desarrollado centros o programas relativos a la tecnología, relativos a eh, legal tech, es decir, a el desarrollo de aplicaciones tecnológicas en apoyo a eh, los servicios legales, o eh, a cuestiones de tecnología, o sea, eh, el, el derecho de la tecnología y todo lo que tiene que ver con privacidad, con propiedad intelectual, etcétera. La cuarta cosa es que no solo, no solo de abogados hablamos cuando hablamos de la industria legal, sino que hoy día también hablamos de eh, proveedores alternativos, es decir, de no abogados prestando servicios legales o haciendo trabajo que tradicionalmente era de los abogados. ¿sí? O sea, hoy día tenemos no solo más abogados, no solo tecnología, sino que tenemos... A otros profesionales o a otros prestadores de, de servicios que están ofreciendo servicios legales, ¿no es cierto? En un informe del 2020 de Thomson Reuters, un informe reciente, mostraba cómo las corporaciones estaban ocupando a estos proveedores alternativos en distintas áreas, ¿no es cierto? Eh, eso quiere decir que, eh, por ejemplo, en, eh, en cuestiones regulatorias y de compliance, ¿no es cierto? un 32% del servicio que ocupaban las grandes corporaciones en Estados Unidos durante el año 2019 estaba siendo provisto por eh, proveedores no abogados o no, lo, o, 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 o no eran los tradicionales abogados quienes estaban prestando este servicio. Es decir, hoy día tenemos prestadores de servicios legales que no son abogados, lo cual hace mucho más competitivo el mercado, que era la, la, otro, la tendencia que habíamos, que habíamos visto. Además, llega el, el, el coronavirus, ¿no es cierto? Llega el coronavirus y, eh, y con esto, yo, yo no diría que el coronavirus va a cambiar el, 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 el mundo, digamos, pero sí va a acelerar ciertas cosas que se venían viendo. Por lo pronto, la educación online, hoy día eh, todas las universidades, los colegios, ¿no es cierto? Toda la educación se ha tenido que subir a la fuerza a las plataformas online, dado el distanciamiento que hemos tenido que, que, que hacer, y, eh, y no hemos visto forzados, ¿no es cierto? Hoy día, si uno mira cualquier facultad de derecho de, de Chile, desde la Universidad Católica, digamos, hasta, hasta la, la, la universidad, a la facultad de derecho más, más, más modesta de nuestro país, digamos. Vamos, vemos que eh, les ha costado muchísimo, muchísimo subirse al carro de la educación online y hoy día lo que vemos no es cierto es que profesores de derecho han tenido se han visto obligados a cambiar su forma de enseñanza pasando a la a la, a la enseñanza online y finalmente hemos tenido un semestre yo diría casi que eh, perdido digamos no es cierto porque hemos visto a profesores que o a clases no es cierto que se han transformado casi que en programas de radio eh, donde son monólogos transmitidos de manera online por el profesor sin ninguna interacción con sus alumnos. Aquí hay un gran desafío. Respecto, la educación online no es lo que hemos visto estos días. Digamos. La educación online es una metodología distinta, distinta de enseñanza y una forma de acercarse a los alumnos de manera distinta. Y además la litigación online, no solo la educación online, sino que también la litigación online. Eh, yo creo que esta es una gran tendencia que se va a quedar a propósito del COVID. Eh, si hay algo que se va a quedar, tiene que ver con eh, la litigación online. Eh, los, tribunales van a, eh, los tribunales van a transitar hacia, 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 la, hacia la litigación online. Eh, la justicia va a transitar hacia la justicia online. Eh, ya no se justifica. ¿No es cierto? Eh, los grandes edificios de los tribunales de justicia, ni muchas de las gestiones presenciales, eh, hoy día estamos aprendiendo, pero esto es recién el comienzo para transitar definitivamente hacia la litigación online. Entonces, yo diría que el futuro es tecnología, y esto no es una novedad, digamos, decirlo, pero el futuro es tecnología, y diría además que no solo el futuro es tecnología, sino que el derecho será tecnología. ¿sí? Eh, y esto hay que entenderlo. Hoy día podemos ver, o, o me, me quiero centrar en seis tecnologías que eh, me parecen son las más relevantes porque son las tecnologías más disruptivas o que van a generar un impacto más fuerte en el derecho. ¿Okay? La primera es la inteligencia artificial. Las herramientas de inteligencia artificial que hoy existen y que probablemente seguirán existiendo hasta que la computación cuántica, ya vamos a ver, eh, se convierta en realidad, lo que probablemente va a cambiar todo. Eh, estas herramientas de inteligencia artificial son esencialmente sistemas expertos y sistemas para analizar grandes cantidades de datos. Y más allá de eso, ¿no es cierto? las herramientas de Machine Learning, que, que tienen que ver con inteligencia artificial, lo que hacen es buscar replicar, el comportamiento humano para crear resultados similares en contextos definidos a los que habrían creado los humanos en circunstancias similares. Es decir, emulan, ¿no es cierto? O hacen las veces de lo que los humanos habrían hecho bajo ciertas circunstancias. Los sistemas de inteligencia artificial y la informática en general, diría yo, son. Muy buenos para realizar tareas que los humanos no pueden hacer bien, como buscar patrones en, en, en grandes cantidades de datos y realizar cálculos complejos. Pero son muy malos, y esta es una buena noticia, ¿no es cierto? Son muy malos para hacer lo que los humanos hacemos bien, que es manejar ambigüedades, eh, aplicar juicios, o sea, pensar fuera de la caja. Pero lo que sí es cierto es que la inteligencia artificial va a impactar la forma en que eh, los abogados trabajan, la forma en que los abogados eh, ejercen su profesión. La segunda eh, tecnología tiene que ver con el Big Data, ¿sí? esta gran cantidad de datos. A fines del 2019, la cantidad de datos electrónicos en el mundo se estimaba en aproximadamente... 44 zettabytes, es decir, casi un 5% de un bytes Eso, que es imposible de imaginar para quienes eh, estamos acostumbrados a pensar en términos de tarjetas de memoria, discos duros o incluso, o incluso, no es cierto, bases de datos basadas en la nube. Eh, pero para que ustedes se imaginen, ¿no es cierto? Un jotabyte de datos eh, requiere, o requeriría más bien, una torre de discos de DVD que se extendería desde la Tierra hasta el Sol, ida y vuelta, y el 30% del camino de regreso al Sol. Es decir, una torre inimaginable. ¿no es cierto? Si eso. Por decirlo de alguna forma, si eso no persuade que necesitamos comenzar a pensar en los datos de manera completamente diferente. Pensemos o piensen, no es cierto que para este año 2020 se espera que la cantidad de datos en el mundo se duplique, o sea. El mundo va a hacer datos y si y eso tiene un impacto enorme en la profesión y en el derecho. ¿Qué se hace con esos datos? La propiedad, la privacidad son cosas que. Son cuestiones que nos tenemos que empezar a plantear de manera más o menos seria. La tercera tecnología tiene que ver con las redes inalámbricas, las redes inalámbricas avanzadas, ¿no es cierto? La tecnología 5G. La tecnología 5G está bien probada y lista para ser implementada. Y con una velocidad de descarga 100 veces más rápida que la actual 4G, digamos, ¿no es cierto? O sea, con la tecnología 5G no tendríamos estos problemas de, des de desconexión que estamos teniendo, digamos, estos días. Eh, es una tecnología que va a conectar a 7 billones de dispositivos inalámbricos, que es una, una, una gran cantidad de, de dispositivos, mucho más de las que hoy día están conectadas. Con una además, con una necesidad de energía muy reducida, reducida en un 90%, es decir, va a ser una, una, una red mucho más barata, ¿sí? que va a unir a mucha más gente. Y esto va a resolver los inconvenientes, estos inconvenientes del, 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 de, de las cuestiones remotas, del trabajo remoto, ¿no es cierto?, que hoy día tenemos. Y además va a permitir que la realidad virtual sea posible. Es decir, que la realidad virtual podría ser de estas reuniones, por ejemplo, algo mucho más parecido al cara a cara. Y si eso, que ya está pronto a pasar, la tecnología 5G, va a pasar ahora, ¿no es cierto?, para el 2025, ya se dice que está disponible la tecnología 6G. Y que para el 2030, que, que, que de verdad es un par de años más, ¿no es cierto? Estará disponible la tecnología 7G, mucho más avanzada, con mucha más velocidad de descarga, etcétera, etcétera. La tercera tecnología, la cuarta, perdón, tecnología es la blockchain. La blockchain, eh, popularizada, ¿no es cierto?, por. O, o, o que se dio a conocer por el Bitcoin, ¿no es cierto? Si se acuerdan, el 31 de octubre del de año 2008. Satoshi Nakamoto publicó un artículo titulado Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico de igual a igual. Se dice que ese artículo de Nakamoto cambió la manera de entender el dinero, o la manera en que vamos a entender el dinero hacia el futuro. La blockchain, cuya discusión se ha centrado en las criptomonedas, es mucho más que eso. No, 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 se trata solo de Bitcoin. ¿cierto? Es mucho más que eh, las criptomonedas. Eh, lo más seguro es que veamos en los próximos años la blockchain meterse en todos los temas registrales, en todos los temas no, de notarías, no es cierto, eh, porque permiten, no es cierto, garantizar, dar seguridad jurídica de una manera mucho más fidedigna o mucho más, eh, más, eh, más segura, no es cierto, que nuestros actuales sistemas de eh, certificación. La quinta tecnología tiene que ver con la Internet de las cosas. Es la idea de tener miles de millones de artículos conectados, de aparatos, de device conectados entre sí a través de Internet, intercambiando datos y realizando acciones sin la intervención humana. ¿Sí? Y esto trae, esto trae muchos desafíos para el derecho. Por lo pronto, ¿quién es responsable de la acción de un aparato, de un device el, el, el tecnológico? El dueño el programador, el usuario, ¿no es cierto? Esos son desafíos, ¿no es cierto?, y preguntas que se va a tener que hacer el derecho. Todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. Y por último, en sexto lugar, en sexto lugar, están la computa las computadoras cuánticas. La computación cuántica, las computadoras cuánticas operan de una manera fundamentalmente diferente a las computadoras que conocemos. O sea, nuestras computadoras modernas, ¿no es cierto? Las que estamos usando en este momento, ¿no es cierto? Requieren que los datos se codifiquen en dígitos binarios, ¿no es cierto? Los bits. Cada uno de los cuales, como ustedes saben, siempre está en uno de los dos estados definidos. O es uno o es cero. Estados binarios, ¿no es cierto? Las computadoras cuánticas usan qubits, qubits, que operan de acuerdo a dos principios de la física cuántica: la superposición. Y el enredo, la superposición significa que cada qubit puede representar simultáneamente un 1 o y o un cero, es decir, uno o ambos. Y el enredo significa que los qubits en una superposición pueden correlacionarse entre sí, pueden depender del estado del otro qubit. Esto, en términos simples, ¿no? Esto va a permitir mayor potencia de procesamiento de las computadoras. O sea, ni siquiera las supercomputadoras que hoy día eh, conocemos, ¿no es cierto?, van a alcanzar a lo que hacen las computadoras cuánticas. Y junto con la inteligencia artificial y la big data, uno podría imaginar sistemas inteligentes que pueden rastrear datos no estructurados. Y esa es una, esa es una, es una, es una, una característica de esto a una escala monumental, descubriendo tendencias que hoy día la tecnología no lo permite. O sea, las computadoras cuánticas de verdad van a generar un, 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 un cambio cuántico, ¿no es cierto?, en, en, en nuestro, nuestra tecnología. Y podríamos todavía agregar más, ir más allá. Podríamos hablar de Internet móvil, de la automatización del trabajo, de toda la tecnología en la nube, de la robótica avanzada, de los vehículos autónomos y casi autónomos, ¿no es la genómica de próxima generación, todo lo que tiene que ver con el genoma humano, el almacenamiento de energía, la impresión 3D, los materiales avanzados que ya se están desarrollando, la exploración y recuperación avanzada de petróleo y gas, energías renovables, o sea, todo esto, ¿no es cierto? es la gran fuerza disruptiva del, del futuro. es la, la tecnología es la fuerza disruptiva. Hay una cita de Wittgenstein que dice que estamos dormidos, nuestra vida es un sueño, pero nos despertamos a veces lo suficiente para saber que estamos soñando. así un poco la transformación digital que estamos viviendo. Vivimos en un mundo en que a ratos entendemos lo que está pasando, la gran mayoría del tiempo no, y así está hecho por diseño. Y en este mundo de transformación van a ganar no solo los que lleguen más rápido, sino los que logren navegar en esta incertidumbre de una forma mucho más ágil y mucho mejor por eso el gran desafío para los abogados, para las facultades de derecho, para cada uno de nosotros, es subirse a esta transformación. y ahí yo diría que por eso echar a perder antes de que se eche a perder me parece mejor o sea, hacer en vez de adivinar. hay que adelantarse, hay que hay que equivocarse, pero hay que subirse a esta máquina de la transformación digital. ¿Qué creo que se necesita? Hoy es difícil verlo, pero la humanidad nunca ha estado mejor. O sea, nunca ha habido un mejor tiempo para ser humano. Eh, imagínense esta pandemia, la que estamos viviendo, unos años atrás. Hubiera sido un real desastre. ¿Sí? Pero lo que lo que lo que quiero mostrar es cómo es que toda esta transformación tecnológica y esta, esta disrupción que está generando la tecnología va a generar algunos cambios. ¿no es cierto? Y nosotros venimos de ciertos preceptos que tienen que cambiar. ¿sí? No porque yo lo diga, digamos, o porque yo lo yo lo crea, sino porque cómo se nos está mostrando el mundo ¿no es, cierto? es completamente diferente a cómo lo eh, conocíamos. Y la primera idea es bien fuerte. Eh, este, esto que dice ahí nuestra economía se basa en la escasez la primera idea, la primera idea es, tiene que ver con el fenómeno de la abundancia a nosotros se nos ha educado o se nos ha enseñado a creer en un modelo del mundo donde no hay suficiente oferta para la demanda o viceversa ¿Sí? o sea en un mundo de la escasez y si uno se pone a pensar ¿no el derecho está pensado desde la escasez el derecho de... Piensen en el derecho de propiedad. El derecho de propiedad lo entendemos, ¿no es cierto? Y lo necesitamos porque creemos o vivimos en un mundo de la escasez. Porque en un mundo de la abundancia, donde no hay escasez, es irrelevante el derecho de propiedad. O sea, en un mundo, en el mundo del mañana, el derecho civil... Tiene que el derecho civil tiene que repensarse completamente. La pregunta es, ¿qué pasa si es que se equilibra la demanda y la oferta? Es decir, y vamos a un lugar donde ya no habrá menos de nada, sino más de todo. O sea, en un, en un mundo de la abundancia. ¿sí? Piensen en esto. O sea, en una, una conferencia de esta naturaleza, ¿no es cierto? Hasta hace poco se hubiera hecho en un auditorio donde hubiesen cabido 100, 150 personas y nadie más podría tener acceso a esto. Hoy día, el que tenga conexión a Internet puede estar conectado a esta conferencia. Se hizo infinito la posibilidad de acceder a esta, a esta conferencia, sin perjuicio de que quizás no muchos tengan interés. Digamos. Y la segunda idea es que la demanda existe porque hay una escasez de oferta. O sea, si no hubiera esta escasez... ¿Qué pasaría en este mundo en donde ya sabemos que tenemos que manejar abundancia en vez de escasez? O sea, ¿qué sucede en un mundo, esa es la pregunta, donde hay suficiente de todo? Bueno, no lo sabemos porque no lo hemos vivido, pero ese es el gran desafío. ¿verdad? Y aquí, en este futuro de abundancia, el derecho será distinto y ser abogado será distinto es el gran desafío para los abogados, ese es el gran desafío para las facultades de derecho. Quienes todavía están estudiando, tienen que entender que van a entrar a un mundo donde algunas cosas sí, pero algunas cosas no. O sea, algunas cosas de las que estudiaron sí, pero algunas cosas de las que estudiaron no les van a servir. Son porque el mundo va a haber cambiado. ¿Qué hacer? Yo creo que hay que estar preparado, hay que estar preparado para, para, para este momento en que estamos viviendo, ¿no es cierto? Para este sueño que estamos viviendo, como decía Wittgenstein, ¿no es cierto? Y preparar la caja de herramientas. Hoy día no es suficiente para decirlo así en términos muy claros. No es suficiente saber derecho procesal o saber derecho civil para ser abogado de mañana. En esta caja de herramientas tenemos que incorporar otras cosas. Tenemos que incorporar Todas las, todas las herramientas necesarias para poder, poder convivir con la tecnología para que para hacernos de la tecnología para que la tecnología no nos haga a nosotros sino que nosotros hacernos de la tecnología los robots no vienen a reemplazando hay cosas que los robots no van a poder hacer pero nosotros necesitamos estar preparados con nuestra caja de herramientas eso significa saber de tecnología. Saber de economía, saber de, 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 de ciencia, saber de management, una, una, una educación, una formación multidisciplinaria. El gran desafío es llenar esa caja de herramientas para estar preparado hacia el futuro. Porque, como decía Humberto Eco, la computadora no es una máquina inteligente que ayude a gente estúpida. Es una estúpida máquina que funciona solo en manos de gente inteligente. Y yo agregaría a la frase de Eco, ¿no es cierto? que no solo en manos de, mano de gente inteligente, sino que en manos de gente inteligente, bien preparada y con una buena caja de herramientas, porque el mundo va tan rápido, los cambios son exponenciales, que tenemos que estar preparados, que tenemos que estar atentos a esos cambios. De lo contrario, la historia nos va a llevar a lo que le pasó a Kodak, ¿no es ¿cierto? Kodak no creyó en la cámara digital. Pensó que en la comodidad de el éxito que tenía en la fotografía analógica, ¿no es cierto?, estaba el futuro. Pero el mundo le pasó por encima. Kodak quebró y la cámara digital se impuso en nuestro mundo. No vaya a ser que a los abogados les pase también, igual que a Kodak. Así que estar atento a este momento que estamos viviendo, al momento Kodak de los abogados, ¿no es cierto? y subirnos al tren de la cámara digital, de la digitalización, de la transformación digital y eh, del derecho eh, en este mundo de tecnologías disruptivas. Muchas gracias. Muchas gracias Rafael eh, por tu presentación muy, muy eh, útil y, y, y atingente a, a lo que estábamos viendo. ¿no? Eh, Se si me viene la memoria así brevemente. La diferenciación que se hacía entre eh, el derecho económico, como lo planteamos en las mallas, nuestras mallas eh, curriculares en general en las escuelas de derecho, co en contraste con el análisis económico del derecho. ¿no? O sea, tal vez requerimos hacer un análisis tecnológico del derecho, no no, no, no esto de, de ver el derecho y la tecnología como algo aparte y que eh, el derecho llega por lo general tarde a hacerse cargo él, sino cómo incluimos el entendimiento de la tecnología en nuestros alumnos y en los abogados para utilizarla y aplicarla al ejercicio de la profesión y generar valor ¿no? de, de forma distinta muy interesante Rafael muchas gracias y ahora pasamos a, a escuchar a, al profesor Rodrigo León Rodrigo la palabra es tuya. muchas gracias eh, muchas gracias Rafael eh, quiero agradecer la invitación a, a este muchas gracias Rafael quiero agradecer la invitación a esta presentación eh, me voy a circunscribir a los 20 minutos eh, señalados. Eh, pueden haber algunos puntos que me toque con el colega, y eso significa que somos humanos, gracias a Dios, así que conocemos y tenemos la misma información. Así que vamos a comentarla después. Eh, uso los mismos ejemplos de los Z-Bytes a Plutón y vuelta, así que por lo menos significa que por vía separada hemos llegado a la misma información, así que debe ser verdad. Eh, voy a compartir mi pantalla. Te pido, Rafael, que me confirme si se ve. Rafael, la, la vemos perfectamente. Silva señala. Perfecto. Sí, se ve, eh, se ve Silva. Voy a, voy a partir entonces mencionando esta un poco la idea de la revolución eh, digital y no hablar ya del abogado del siglo XXI, sino del abogado de los próximos 10 años. Todo se habla del siglo XXI y como. Un poco decía el colega anteriormente, eh, los cambios son tan acelerados que uno ya no puede hablar en pensar en siglos, no puede pensar en décadas, sino que tiene que pensar en años y ahora en meses. Eh, lo he planteado en columnas, eh, todo lo que ha pasado estos últimos cuatro meses ha sido como 10 años en solo tres meses. Y, y esto va a seguir. Entonces, un poco mi idea en esta presentación de 20 minutos es plantearle por un lado. Eh, lo que hemos vivido nosotros, los Rafael, pastor que me invitó, mismo Rafael Meri y yo, y los abogados que tenemos de determinada, edad, eh, lo que vivimos en el pasado y lo que existe hoy para que se dimensione el cambio cultural en que nos vemos enfrentados, y cuál es la, mi, mi visión del abogado eh, en los próximos años. Entonces, un poco partir con un poco de historia, esta idea de la digitalización, de cómo todos los datos hoy día... Eh, el mundo análogo ha, se ha forzado a pasar a todo lo digital. Esta, este mundo de la abundancia que habla Rafael, efectivamente estamos en un mundo sin frontera. Lo digital no tiene fronteras como si lo análogo. El mundo análogo tiene la limitación física. En cambio, el mundo digital no tiene fronteras, no tiene límites, eh, no, no, no se pesa el mundo. El, el mundo digital no tiene peso, a diferencia del mundo físico que sí lo tiene. Entonces hoy día, a través de todas las datas que se han generado, eh, y la velocidad de, de, del tratamiento de los datos, eh, podemos en el fondo saber eh, todo de todos. Eh, y por lo tanto podemos saber eh, en el fondo de la información comercial, información jurídica, política, eh, religiosa, en términos eh, tan amplios que de alguna manera eh, hay que darle un referente histórico. Y yo personalmente creo que este referente histórico lo vemos en dos. Eh, ingleses, que, cosa rara, publicaron eh, sus obras más o menos el mismo año. Uno es el gran George Orwell, que es un periodista eh, político e inglés, que publicó su novela distópica en 1984, en 1948, sobre el gran hermano, cómo la información hoy día la maneja los poderes fácticos o, lo, o el Estado eh, y cómo en el fondo establecía en esta novela el poder del de el Estado a través de la información. Y el otro es eh, Alan Turing, que eh, un año después, en 1949, publica el primer paper sobre computación. Entonces, cosa de las vidas, los astros, tenemos estos dos ingleses que de alguna manera generaron todo el problema que hoy día vivimos a través de la informática y la computación y del dato hoy día su valor, porque hoy día a través de los datos podemos saber quién hace algo, lo que hace, cuánto lo hace, por quién lo hace, cómo lo hace. Toda la digitalización hoy día es mucho más maleable que lo análogo. Y por eso yo utilizo, eh, antes de entrar a la parte más bien legal, tres criterios para analizar el rol de los datos y ver su cambio, su salto cuántico, como se hablaba antes. El primero es el almacenamiento. Eh, Ustedes se recordarán de este artilugio donde yo y Rafael Pastor lo probable también grabó su memoria de grado, que era el famoso floppy disk. El floppy disk almacenaba 1,44 megas hasta que llegó el pendrive eh, y hoy día un pendrive puede almacenar 2, 3, 4 terabytes eh, y uno lo puede comprar, no sé si se ve ahí bien, uno puede hoy día me metí y vi que por 14 mil pesos uno se compra un, tera, un pendrive que almacena 2 terabytes y si uno pasara toda la información de ese pendrive a un floppy disk, sería más o menos tener alrededor de un millón 1.300.000 eh, mil disquetes. Es decir, y un poco lo, lo mencionaba el colega antes, es como si yo pusiera un disquete al lado del otro y voy desde la universidad hasta San, hasta Rengo, poniendo un disquete detrás del otro. Entonces, de alguna manera, el primer criterio que es el almacenamiento del dato, eh, hemos hecho un salto de siglos. Desde 1986, eh, en que se inventó el floppy disk, hasta hoy, no es que hayan pasado 30 años, han pasado tres siglos tecnológicamente hablando. El segundo punto es la transmisión de la. la ahí parece que. ¿Aló? ¿Se ve? ¿Aló? Sí, no. Sí, perfectamente. Se ve perfecto. Parece que hay un problema ahí. Voy a volver, un minuto. Ya. Ahí sí, ahí sí. El, como les decía, entonces la, se ve bien ahí. Se, Ahora ve? se ve perfecto. Sí, perfecto. Sí. O fue hay un malentendido el botón. El segundo es la transmisión o velocidad de transmisión. El año 86, la transmisión de datos, ustedes se acordarán de estos módem telefónicos que sonaban los pititos y uno tenía que contratar una segunda línea telefónica o meterse en la noche para ver páginas en internet, transmitían 100 megas en cuatro días. Hoy día, el, el año 2018, ya se podían transmitir 64 gigas por eh, segundo. Y el tercer punto es... Eh, la eh, procesamiento del dato. Entonces tenemos primero el almacenamiento, segundo la transmisión y tercero es el procesamiento del dato. El año 71, 1971, Intel sacó un gran procesador de datos que eh, tenía 2.300 transistores. Eh, el año 2018, Samsung sacó uno con 30.000 millones de transistores. Es decir, estamos a un nivel tecnológico que no tiene nada que ver, estamos a siglos de distancia. Lo que yo viví, lo que Rafael Pastor vivió, lo que Rafael Mary vivió en la década de los 80, es a siglos de distancia, no a décadas. Y por eso yo creo que uno ya tiene que empezar a pensar en que nuestra época ya pasó y estamos en una nueva era. Dejar de hablar del 2020 después de Cristo o el año domini y pensar en el año 37 después de Internet, en cuando nace Internet, de lo importante que es esto. Y por eso un poco también mi visión es que hay una especie como de, de cambio de... Hay una suerte de cambio de especie. Y un poco en la economía, como mencionaba Rafael, este salto de economías. Él hablaba de Kodak, también cito ahí el caso de EMI. EMI fue una gran empresa discográfica en la década de los 80, una de las más poderosas empresas del mundo y hoy en día está quebrada. Eh, y entonces el traspaso de la economía de bienes o de la economía análoga a la economía digital, en que hoy día las grandes empresas son Google o Amazon. Google es la empresa más grande del mundo, es la más poderosa. ¿Quién le ha pagado un peso a Google? Nadie le ha puesto. Yo nunca he firmado un cheque que diga Google Inc o una transferencia electrónica, claro, algunos me dicen, no, pero yo tengo Gmail, claro, pero un dólar o diez dólares no hace más rico a Google, es porque él está inmerso en esta economía del dato. Y cuando hablamos entonces de la economía del dato, estamos hablando de un salto de especies. Y esto sí quiero ser súper recalcarlo muy fuerte. Yo soy un neandertal digital, yo hice mi memoria grado en un floppy disk, yo viví sin internet. Entonces, yo personalmente soy el caballero ahí de la izquierda con barba, en cambio todos los jóvenes hoy día son cromañones digitales, es decir, de alguna manera son otra especie. Y eso también uno tiene que considerarlo al momento de entender el ejercicio de la profesión legal y del ser abogado. Hoy día, como bien decía Rafael, el estudiar derecho no sirve, el código civil hoy día no sirve. A mí no me, yo no puedo enseñarle a un alumno lo importante de un palomar o dónde va la paloma para efectos de ocupación. Yo no puedo enseñarle a un eh, estudiante de derecho la curatela, las guardas, sin entender un poco lo que es el mercado del derecho y, y seguir entendiendo el derecho como un libro. Ese es el problema. Nosotros seguimos en el mundo análogo, estamos en este traspaso de era en que estamos dejando de entender el derecho como un libro y estamos empezando a pensar el derecho como un software, como un algoritmo. Eh, y aquí algunas eh, ideas un poco que quiero plantear. Primero, como recomendaciones, yo como hombre neandertal, si se quiere, aun cuando yo me dedico a la propiedad intelectual, a la tecnología, yo viví sin correo electrónico, yo viví sin celular, todavía me acuerdo de esa época. Entonces, de alguna manera, sí, algunas ideas que puedo plantear humildemente hacia dónde va esto y también como profesor. Yo terminé, como de haber terminado Rafael, sus clases del primer semestre, todos por Zoom o por Teams o lo que sea, y efectivamente fue un gran dolor de cabeza porque uno se da cuenta que no, lo que nos está pasando a las facultades de Derecho es lo que le pasó a Kodak y a Emi, que las facultades de Derecho son análogas. Entonces, y cobran analógicamente también. Entonces, el día de mañana va a ser un Netflix o un Amazon o un Apple eh, de la forma de enseñar el derecho. Pero, ¿qué cosas sí si todavía los abogados nos queda Primero, quiero plantear el tema de la ley. La ley, y a mí me toca hacer muchos trabajos de análisis de estándares, de procesos, por ejemplo, la ley es tonta. En general, o muchas veces, la ley está mal hecha. Frente a lo que son los estándares técnicos, una norma ISO, una norma IS o, o NIS, por ejemplo, en temas de seguridad de datos, la, las normas técnicas las hacen ingenieros usando matemáticas. Las leyes son también estándares, pero no hechas por ingenieros, sino por políticos. Entonces, muchas veces la ley está mal hecha. Y ese es un plus para los abogados, porque el abogado tiene que saber los errores de la ley, los errores del derecho que nunca lo va a asumir un ingeniero. Un ingeniero nunca va a decir que a mí que me interesan las palomas. Si aquí yo, no, es que la ley establece que hay que cuidar un palomar. Pero eso es absurdo. Claro, pero el abogado entonces hoy día, el, el abogado es el que maneja el riesgo a través de leyes mal hechas. Entonces la primera cosa es que el abogado todavía tiene algo que es saber de errores normativo, el que está lleno de errores y cada día va debería haber menos en la medida que también los software se metan en lo que es la generación de la ley. Otro punto importante es también entender, como les decía, el derecho es como una novela de alguna manera que tiene es la novela más larga de la historia de la humanidad que se empezó a escribir en Roma los romanos inventaron el derecho antes no había un derecho eh, ateniense un derecho eso no eran derechos era religión más bien y política eh, el derecho lo inventan los romanos y por eso empiezan a escribir este de, esta gran novela con muchos capítulos en distintos idiomas, algunos capítulos buenos, otros malos. Pero esto ya se acabó, el libro ya se terminó y hoy día tenemos que entenderlo como un software el derecho, los smart contracts, la, la generación a través de la legística de la norma legal en que el algoritmo empieza a generar hoy día, el, el algoritmo va a ser la fuente del derecho. Tanto así que por ejemplo, en el tema de datos personales, entendiendo los europeos que son los más avanzados en estos temas, entendiendo el rol de los datos, establecieron un derecho nuevo que es el derecho a pedir que si un algoritmo revisó mis datos, ese dato lo pueda, esa solución o resolución la pueda revisar un ser humano. Es decir, ¿hasta dónde hemos llegado, en, de alguna manera, en que... Tenemos que protegernos del dato jurídicamente, de alguna manera, a través de este nuevo derecho que está en el Reglamento General de Protección de Datos Europeos. Entonces, resumiendo un poco, primero plantear esto del rol del dato, de la economía del dato, por el salto cuántico tecnológico en almacenamiento, transmisión y procesamiento de datos. Segundo que nosotros hoy día estamos en un cambio de era y por lo tanto muchos de nosotros somos neandertal y van a pasar a una nueva a un nuevo ser no biológicamente hablando pero sí cosmológicamente hablando y eso es muy poderoso en cuanto la, al rol del abogado y aquí voy terminando primero entender que la norma la ley es una no, a diferencia de la norma técnica es una norma muchas veces mal hecha y ese error es lo que a nosotros los abogados nos permite de alguna manera jugar con ese error para disminuir el riesgo legal. Entonces, por eso el abogado siempre tiene que estar en un equipo de proyectos o de gestión de proyectos porque él es el que va a aportar de alguna manera ese conocimiento de la norma imperfecta. De alguna manera es como que nos van a hacer bullying. De otra manera, ahora a los abogados ya llega el abogado con sus normas tontas. Pero efectivamente eso es lo que vale, porque si yo pongo una norma ISO, por ejemplo, y pongo un artículo del Código Civil, ¿cuál es la que vale? Lamentablemente, el artículo del Código Civil, porque ese es el que se utiliza por los jueces para sancionar. Aunque sea mucho más inteligente la norma técnica, lo que vale es la norma legal. Y ahí es donde todavía tenemos un rol los abogados. Por, adicionalmente, eh, los, nosotros los abogados somos una especie de sacerdotes. No sé si la palabra es muy oportuna en estos tiempos, pero... A lo que voy es nuestro origen litúrgico en Roma. Somos hombres de, y mujeres de ritos. Estamos llenos de ritos. El rito de ir a la notaría, el rito del oficial del registro civil, el, todo es el rito, el rito del proceso litigioso. Somos ritualistas por nuestro origen litúrgico en el derecho romano. Eso va a tender a desaparecer también. Es absurdo hoy día la escritura pública si tenemos firma electrónica avanzada. Yo no puedo exigirle a la gente que se vaya a pegar el coronavirus a las notarías si es que no eh, entendemos que el mundo análogo está desapareciendo para ir al mundo anal al, al mundo digital y eso le va a pasar a las cosas hoy día las cosas valen no por el uso que tienen ya hay algo que decía Rafael del tema del derecho civil yo soy profesor de derecho civil el tema de la propiedad por ejemplo el bien hoy día no vale por el uso que da sino por la información que emite un celular, ¿cuánto vale un celular que no tiene conexión a internet? Nada. Lo mismo le va a pasar a los autos, lo mismo le va a pasar a las casas, a la ropa, a las personas. ¿Cuánto vale una persona que no está conectada a internet hoy día? Entonces, ese rol hoy día es tan relevante que nosotros tenemos que comprenetarnos como abogados. ¿Y en qué nos podemos comprenetrar? Un poco en esto, con esto voy terminando. En el fondo, el abogado es una persona de confianza. Aquí el, el concepto clave es la confianza. Es, y ahí me tomo de una gran película, El Padrino. El único que siempre tiene un abogado al lado es el Padrino. No sé si han visto alguna película en que eh, a veces mi alumno me dice, no, el Mr. Burns en Los Simpsons también tiene un abogado siempre al lado. Pero es el, el más malo y el más poderoso, el más rico, es el que siempre tiene un abogado al lado. De alguna manera, nosotros como abogados siempre vamos a ser necesarios en esa confianza y tranquilidad que le damos al cliente, y por eso las facultades de derecho tienen que cambiar su programa. Eh, manejo de estrés, eh, marketing, eh, relaciones personales, propender a la empatía del abogado, al, y esto también me, me van a tirar talla, pero a la humanidad del abogado, para alejarnos un poco de lo que es el procesamiento de datos. Nosotros como abogados nunca vamos, como ninguna otra profesión tampoco, le vamos a vencer a la industria del dato. Eso nunca lo vamos a lograr y cada día va a ser menos. Pero sí debemos nosotros plantear esta visión humanista, de alguna manera, de la profesión del abogado. Y aquí doy algunos tips. Primero, nosotros ya no podemos expresar lo que dice la ley. Eso es absurdo. Eso está, eh, Siri lo puede decir hoy día, va a la, fuente, a la ley Chile y puede decir toda la ley de corrido tampoco podemos participar en esta ejecución del rito legal porque va a ir cada día en menos eh, relevancia. Pero sí, ¿qué cosas yo podría decir? Primero, que conocemos de alguna manera la norma tonta, que es la norma legal, en la gestión de procesos. Dentro del proceso nosotros tenemos que ir, porque puede estar el ingeniero, puede estar el psicólogo, puede estar, pero el abogado también tiene que ir porque es el único, ahí llegó el tonto de la clase de alguna manera, porque es el que sabe la ley que es la que realmente vale. Trabajar en ser multifuncional en el ambiente tecnológico y emprender. Eso es fundamental. Y con esto termino. ¿Por qué emprender? Esto es un ejemplo que les quiero dar. Yo hago clase de Derecho Civil hace más de 15 años. Y hace eh, dos años eh, me, me empecé a, a cuestionar la forma en que yo estaba haciendo clase. Y empecé a exigir a mis alumnos de Derecho que hicieran grupos de trabajo para hacer un emprendimiento legal. Es decir se juntaban de cinco o seis y en un semestre durante todo el semestre tenían que presentar un proyecto a los profesores como si fuera un inversionista a un proyecto corfo por ejemplo y tenían que hacerlo de tal manera que fuera igual a un proyecto corfo o a un banco o a un inversionista a un capital ángel lo que sea pero tenía que ser igual y eh, se calificaba con nota eh, era un trabajo obligatorio esto lo llevo haciendo hace dos años y han salido proyectos súper interesantes, pero que además han forzado al alumno de derecho a meterse en otras cosas que no son legales. Y aquí les doy un ejemplo. Un grupo, el día sábado recién pasado, tomé el de este semestre, eran 12 proyectos, y un proyecto era un, eh, una, eh, un software que iba a juntar a muchos abogados, que un cliente iba a mandar su problema jurídico, y esos muchos abogados iban a estar calificados por los mismos. Usuarios y con una biografía del abogado eh, iba a ser elegido por precio, porque quisiera cinco opciones distintas. Y este es el ejemplo que les quería dar. Oh, sorpresa, el día lunes apareció una empresa que acaba de crear, a mi juicio, un estudio, una comunidad de techo virtual, con 2.000 abogados en Chile en que van a hacer exactamente eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo está avanzando extremadamente rápido. Y por eso tenemos que estar muy atentos al tema tecnológico, pero también al rol que tenemos nosotros como abogados en cuanto a la gestión del riesgo legal. Hasta que no haya un algoritmo que dicte sentencias, porque ahí sí que se acabó todo y yo creo que se acaba en la humanidad también, hasta que no haya un, robo, un algoritmo que dicte sentencias, nosotros vamos a poder aportar en lo que es el manejo del riesgo. Y eso es. Listo. Muchas gracias, eh, Rodrigo. Excelente presentación. Miren, yo, yo hay varias, hay algunas preguntas que se han, que se han formulado en, eh, en el, la plataforma en YouTube, pero yo quisiera aprovechando eh, la oportunidad de hacer un, también de partir la discusión con una pregunta. Miren, y es, y, y tiene, una, es una, tiene una aproximación eh, jurídica, pero también eh, económica y tal vez una dimensión política también es que eh, con el venimiento, con la llegada de la inteligencia, inteligencia artificial y con la, con la, digamos, con la red 5G y la Internet de las cosas y todo esto eh, y esta capacidad que tiene la inteligencia artificial de, de, de generar perfiles, ¿no? Y de y tut, la, las preferencias de, la, de, los, de los agentes en, en, en el mercado. Eh, Teniendo eso en cuenta y la capacidad de administración de los datos, no, no estaremos, tal vez estoy exagerando, pero no estaremos propendiendo hacia eh, el fin de los mercados y en el sentido de que ya no va a haber espontaneidad ni descentralización y por ende la mano invisible de, de Adam Smith. Eh, va a propender a desaparecer y vamos a caer presos de alguna forma. De hecho, porque el derecho lo que hace es regular relaciones, ¿no? No solamente regula, relaciones mercantiles, comerciales o, o, o civiles, obviamente, sino otro tipo de, de conductas que, debido a que no son predecibles, requieren regulación, ¿no? Entonces, mi compañero, ¿no? Gracias. Eh, ¿Rafael? Sí. Eh, sí. Yo. ¿Aló? Sí. Vale, vale. Sí, mira, yo, yo creo que, y muy breve para dejar a, a Rafael después hablar. Eh, Oye, yo solo que, que parece que estás con la cámara apagada. No. No, que no se te ve. Mejor, pues, porque ya es muy tarde, así que tengo una piscola al lado. Así que yo, eh, un gran abogado y además uno de los abogados que conocí que primero empezó a preocuparse por el tema de políticas públicas eh, y estudiaste políticas públicas. Tuviste encargos de gobierno. Eh, yo creo que la visión economicista no es buena porque es parcial. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que um, hay temas religiosos, hay temas filosóficos, hay temas jurídicos. Eh, recomiendo leerlo todo porque es muy largo, pero sí recomiendo eh, el capítulo 11 o 10. Él plantea una visión del futuro de la democracia en que todos somos iguales. Eh, media, media triste esa visión en que todos somos iguales bastante, eh, pero yo lo que veo es que efectivamente eh, si tenemos un sistema integrado de bases de datos en que va a estar todo digitalizado, en que ya un poco lo vivimos, cuánto nos demoramos en ir a dejar al colegio a los niños, cuánto nos vamos a demorar en llegar a la casa y así con mucha más otra información, efectivamente el Big Brother de Orwell Aparece a la vuelta de la esquina. Entonces, por eso vuelvo a este concepto de la humanidad, del ser persona, porque si no ya se acabó la humanidad y en los próximos 100 años el, el mundo va de, de y no software céntrica o el algoritmo o el Big Brother va a ser el que va a mandar. Eso. Gracias, Rodrigo. Rafa, Rafael. Sí. Eh... A ver, dos cosas. Uno, yo a ver, tiendo a coincidir con Rodrigo León a propósito de lo, de lo que decía, digamos, yo creo que en este en esta nueva realidad eh, y, y, y el problema es que no la conocemos y no sabemos cómo vivimos, o sea, cómo es y por lo tanto eh, va a ser difícil, o sea, es difícil hoy día responderse a estas preguntas. Eh, lo, el llamado yo diría es, es a hacer en este nuevo contexto. Y por otro lado, a propósito del mercado, digamos, ¿no es cierto? Eh, eh, Jeremy Rifkin tiene un libro que se llama La sociedad del costo marginal cero. Eh, y él, él, su tesis, ¿no es cierto?, es que la tecnología, el mercado, eh, sea menos relevante de lo que es hoy día, digamos. O sea, porque eh, la construcción de nuestro modelo de sociedad, de nuestro modelo económico, lo que yo decía. Eh, el problema es que no sabemos cómo funcionar en un mundo de la abundancia, que es el mundo del, del futuro. Eh, yo creo que esto trae, o sea, hoy día tenemos más desafíos que respuestas, eh, más preguntas que respuestas, en el contexto de lo que decía Rodrigo, digamos, de, de, de cómo vamos a ser más humanos, cómo va a ser nuestra democracia, cómo nos vamos a plantear en este mundo que, que no tengo duda, digamos, que va a ser distinto. ¿Preguntas en YouTube en, de nuestros egresados? Sí, tenemos preguntas de nuestros egresados, particularmente también de personas que nos están viendo desde Serena, Santiago. ¿Qué papel juega hoy la inteligencia artificial en el mundo del derecho? Don José Toledo también nos hace una pregunta abierta. Para cualquiera de nuestros eh, panelistas, a propósito de los datos, si no existe en Chile legislación sobre la propiedad de los mismos, ¿es posible o conveniente su pregunta? Eh, dejamos esas dos mientras tanto para que la puedan responder nuestros invitados, director. No, eh, no sé qué... Perdón, efectivamente el, el, la pregunta es bien interesante. ¿Por qué? Porque el dato en sí mismo no es objeto de la base de datos, pero el dato en sí mismo no es objeto de propiedad. El problema va a ser cuando sea objeto de propiedad, porque si es objeto de propiedad, el régimen del derecho de bienes desaparece, no, 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 no se ajusta a la realidad actual. ¿Cómo yo puedo tener la facultad de disposición de un dato? Eh, eso no, no, es, no es factible. Entonces, es una materia que a mí me interesa mucho, que estoy investigando, que es el régimen de protección de datos no personales. ¿Cómo se va a regular eso? La data que genera una máquina, por ejemplo. Eh, y hoy día todo es dato, entonces la propiedad intelectual también... Yo sea dueño de los ceros y unos, por ejemplo. Entonces, esa es una pregunta súper relevante. Y que si se llega a regular, eh, va a cambiar enormemente el derecho civil, más allá de la formación del consentimiento, de los temas rituales que yo mencionaba antes, el tema del derecho real en la era digital es un tema súper relevante, súper relevante. Rafael. El propósito sí, de la pregunta de Renzo Gandolfi, sí, eh, o sea, hoy día la inteligencia artificial, bueno, todavía quizás todavía no ha entrado con la fuerza que... que que uno esperaría para los próximos años, pero, pero hoy día la industria legal ya se ha hecho de la inteligencia artificial. Eh, en todo lo que es due diligence, por ejemplo, la revisión de, de documentos legales, hoy día hay muchas herramientas los abogados. Hay una serie en Netflix famosa que se llama Subs, donde el protagonista es eh, Mike Ross, ¿no es cierto? Eh, y, y, y Ross también es el computador de... Eh, eh, o, o el robot de IBM, ¿no es cierto?, que con inteligencia sí. artificial para el mundo legal. Y lo que coincide, hay toda la jurisprudencia, digamos, eh, norteamericana en, en la cabeza para poder resolver un caso. Hoy día eso lo hace la inteligencia artificial y facilita mucho el trabajo de los abogados en investigación legal y todo lo que tiene que ver con, con predicción legal, ¿no es cierto? Eh, aquí hay un problema, eso es, o sea, en lo que decía Rodrigo a propósito de que nosotros manejamos el riesgo, bueno, yo, yo tendría que creer que los robots son capaces de predecir los riesgos de mejor manera que los abogados, digamos, ¿cierto? Cuando a un abogado le preguntan, lo, lo, el robot lo más seguro es que no diga depende, sino que dé algo con más exactitud. Y yo tendría a creer todavía más que, eh, y, y, y en eso soy menos apocalíptico que Rodrigo, yo creo que, que, lo, que los, los tribunales sí se va, o sea, sí, en el futuro sí vamos a ver jueces, y creo que sea el fin de nuestra profesión, sino que vamos a tener que empezar a convivir con los robots, eh, con inteligencia artificial, eh, entregando servicios legales. Mira, perdona Rafael, quería hacer un comentario humanidad. Eh, dos cosas. La primera, el perfilamiento, los, por ejemplo, de los jueces hoy día está prohibida en, en Francia. Francia sacó una ley que prohíbe a las empresas perfilar el, las decisiones de los jueces para anticipar fallos y se sanciona hoy día. Y el otro ejemplo que les quería poner es el tema del de derecho odia, que llamo yo, que es el de eh, humano revise esa decisión. Yo estoy de acuerdo en que esas decisiones, tanto la sentencia eh, de, de un algoritmo o la, o la decisión del crédito por parte de un algoritmo, son mucho más eficientes. Pero algo raro pasa que el legislador no le gusta que, que sea el algoritmo que lo decida. Yo estoy de acuerdo que a, a la larga. Cuando ya no haya tal vez humanidad, eh, vamos a tener un gran algoritmo que lo va a gobernar todo. Pero hoy día, en las tendencias legislativas, datos que afecten en el fondo la predicción eh, y la utilización de algoritmos. Y eso va a seguir creciendo, yo creo. Más allá de la fuerza eh, tecnológica del algoritmo, por el tema de la humanidad. Porque al final de cuentas, la decisión de un algoritmo puede afectar la vida de personas y eso lo van las personas a reclamar, yo creo. Bueno, perdón, un solo comentario a propósito de eso, pero esto para que no se transforme en un diálogo, pero, pero sí, yo, yo entiendo pero esto es como, a los taxistas tampoco les gustaba Uber, digamos ¿no es cierto? Sí. Eh, y, y finalmente eh, la legislación francesa lo que viene a, lo que viene a hacer es, es proteger, por decirlo de alguna forma el monopolio de los abogados eh, ahora los ingleses acá los abogados que están detrás, ¿no es cierto? Eh, están protegiendo su campo, digamos están siendo taxistas frente a Uber digamos Mm, interesante. Bueno, y aparte está el tema de los sesgos cogniti cognitivos humanos que se pueden replicar dentro también de los algoritmos, ¿no? Pero bueno, es un temazo. Eh, Rafa, Rafa, tenemos algún, Rafael Medina, ¿tenemos alguna otra pregunta? Eh, pa, para aprovechar los invitados y ya ir cerrando. Así es, tenemos de Gisley Ponce, también egresada de Derecho de nuestra facultad, nos pregunta si consideramos que somos esclavos de los rituales formales en Derecho. Y nos hemos sí, sí. estancado en ellos. Así como facultad, nosotros de Derecho, en el marco de las 48 universidades que imparten Derecho en Chile, pensamos también en desarrollar algún posgrado vinculado con tecnología para dar una formación jurídica mucho más relacionada con las necesidades del mercado legal actual, tecnológicamente hablando. En el, en el, La última Rafael... pregunta. En el... La última pregunta me pone en aprietos, la dejo para el final. Sí. pero... Yo, el tema del rito. Eh, yo creo que un poco lo que he mencionado y lo he escrito antes, eh, nosotros vivimos de los ritos entre, en, de, de alguna manera. Y pongo el ejemplo de la compra-venta de un bien. -bo. Hoy día el rito es otro, pero uno no se, no se sube arriba del notario, pero sí va a hacer un rito con un notario. Y es un rito también. Entonces, el derecho, entre otras muchas cosas, es un conjunto enorme de ritos. Y eso, de alguna manera, accesión, ocupación, transacción, acto jurídico, son palabras que nadie más entiende. Y es nuestra profesión en el fondo. Pero efectivamente, esos ritos con la digitalización deberían tender a simplificarse. Y lo pongo en el ejemplo de la escritura pública, que a mi juicio es una vergüenza que todavía tengamos que ir a notarías a firmar, siendo que es perfectamente posible hacer todo digitalmente. Rafael? Sí, no, nada, solo estar de acuerdo, digamos. O sea, yo creo que, que efectivamente los abogados somos esclavos de, ritos, de, de, de estos ritos, digamos, que no tienen sentido, digamos, muchos de ellos, digamos, hoy eh, estos procesos, digamos, y que dejemos de ir una vez, de una vez por todas las notarías, digamos, que, que no tienen ningún sentido. Yo ahí no, no, no puedo estar más de acuerdo con Rodrigo, digamos, y me, y me gustó esto de los esclavos de los ritos, digamos, de esta, de esta expresión que hizo <laughs> Efectivamente, efectivamente, totalmente de acuerdo. Esas serían, en resumen, las preguntas que o sea, tenemos. Yo, yo ¿Vamos a hacer siempre una siempre... personalización de la norma jurídica? ¿Sería la última pregunta? Ah, claro. O sea, solamente, bueno, yo rápidamente, evidentemente que el tema de la, de, la, de la presentación está muy presente en nuestras inquietudes y tanto para reformar el perfil de... Y hay que, el problema es que tenemos un convidado piedra, que es la Corte Suprema. Nosotros tenemos, somos el único país del mundo en el cual el título profesional lo otorga un convidado piedra, que es la Corte Suprema, eh, y que en definitiva eh, tiene una de alguna suerte un poder de, de veto. ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con, con los cambios, porque, porque si, si, no, si no se hace bien y no se socializa bien y, 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 y en coordinación, hay espacio suficiente para hacer una propuesta de valor interesante y en eso estamos. La última pregunta y con esto cerramos es, es el tema esto de las, de algo, algo se mencionó de las, de las normas y los estándares, ¿no? Es decir, si con la idea de la inteligencia artificial y, eh, y todo lo que estábamos viendo, vamos hacia la person, person, personalización de las normas jurídicas del derecho, es decir, ya no va a haber una norma que se aplique a... a, a el tránsito va a ser para yo que manejo, tengo cierta edad y tengo cierto perfil de riesgo, eh, un estándar y para otro distinta. ¿Qué les parece? Eh, muy interesante tu comentario, Rafa. Eh, y te lo voy a poner, te lo voy a contestar con otro ejemplo. Los medicamentos. Hoy día los medicamentos se están patente, a mí me ha tocado de cerca ver los problemas de patente y fármaco, pero si tenemos un remedio personalizado para Rafael Pastor para que pase rápido la caña, por ejemplo, del Pisco Sauer, eh, efectivamente eh, lo mismo puede pasar con la norma. Y ese es un, un tema súper relevante, que es, en el fondo, la norma personalizada para no alguna persona, que ahí sí que no va a ser necesario el juez. Ahí sí te doy un punto, Rafael. De acuerdo. ¿Rafa? Sí, no, yo, yo soy un fan de, las, no, de, la, de, los, de los estándares, digamos, de las personalización. Yo creo que hoy día tenemos data, Hoy día tenemos data, tenemos internet y tenemos. Fernández Rodrigo, yo espero llegar el día en que yo vaya manejando mi auto hacia el norte y que las velocidades me vayan llegando, o sea, los, los máximos, digamos, de velocidad me vayan llegando a mi auto, digamos, y me vaya, me, se vaya modificando de acuerdo a las condiciones del tránsito y qué sé yo, digamos. O sea, no tiene sentido hoy día que eh, tener un máximo de 120 kilómetros por hora en carreteras, doctor, digamos, ¿no es cierto? Eh, y las condiciones del tránsito me lo permiten, podrían perfectamente autorizarme en ese momento a conducir a 140 kilómetros por hora. Sí, en, en esa visión y no por discutir con Rafael, pero lo probable es que tú no vas a estar manejando el auto, sino que el auto se va a manejar solo ah, bueno. y no vamos a tener no. libertad. Si sí, ese es el problema, es, sí. la libertad Exacto. supone el error. El algoritmo no tiene error. Ese es el tema que yo hay que ver un poco la humanidad. Vuelvo al tema de la humanidad. Gracias. Oye, bueno, de humanidades y de la universidad y también de la red de egresados, agradecerles a los dos. La verdad que ha sido muy buenas presentaciones, tremendos temas. Eh, ojalá poder contar con ustedes nuevamente en, en, otra, en otras actividades. Eh, y eso, eh, eh, hay pocos abogados que están abocados eh, con tanta claridad y profundidad a estos temas. O sea, que realmente se les agradece. Gracias, Un abrazo. 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 Estén abrazo. Muy bien, ¿eh? Muchas gracias, Rafa. Si quieres eh, cerrar. Rafael Medina. Agradecer a todos los que se conectaron, que estuvieron en sintonía con nosotros y con este espacio organizado por la red de egresados en conjunto con la Oficina de Apoyo y Seguimiento del Egresado de la Facultad de Derecho y Humanidades de Universidad Central. Esperamos verlos también en prontas actividades a todos nuestros titulados y egresados. Un abrazo, Rafael.